Powerful rulers called Godir venture to realms within the Astral Sea. Bueno, vamos a empezar por fin la aventura esta. Ah, bueno, vistazo rápido. Por aquí, para quien quiera curiosar esto, que creo que ningún stream lo mostró directamente. Vale. Voy a hablar poco en este stream, porque solo quiero enseñar rápidamente lo que tiene cada, o sea, el tutorial y tal. Y la idea es que iré grabando solamente los reinos de historia, aunque este va a ir primero por el tutorial. Necromancia me duele mucho, pero bueno. Vale, pues vamos allá. Nueva partida. Queremos ir al reino de iniciación y luego, bueno, nos iremos al de historia. Muy bien. La primera facción. Esto es normal. La primera facción la tenía por aquí planificada. Van a ser unos medianos que tuvieron mala suerte por su zona, que se convirtió en desierto y tuvieron que adaptar su forma de vivir para sobrevivir al nuevo entorno. Vale, estos iban a ser industriales que me daban usa construcción. Los rasgos iban a ser que iban a ser caníbales porque no tienen fácil conseguir comida, y ya que viven en el desierto, pues bajo la misma lógica van a ser saqueadores. Aquí no se pone el nombre, ¿no? No, no se pone el nombre. Vale, ya. Toma inicial. Vamos a empezar por el del encantamiento. ¿Será este? Sí, es este. Hechicería. Bueno, una traducción. Ok. Tenemos probabilidad de bajar la defensa del enemigo, mientras que nosotros tenemos buena defensa y tenemos más bonus de producción. Y el Golem este, bueno, sin más, ataca y es de tipo unidad de este. Vale. ¿Y el campamento este qué hace? Nos da más reclutamiento y genera maná por cantera adyacente. Cuenta también como cantera. Interesante. Vale, este va a ser campeón. Y ahora las pintas. No me desagrada ya el que me ha propuesto. Vamos a ver. El icono. Tenía pensado poner uno que pareciese un sol.
sol ahí. Que caliente bien. Vale. Y el resto, como ya me gustó el aleatorio que me dio, pues creo que lo voy a dejar así tal cual. Color de la armadura, no sé si ponerla. Ah, sí, mira, sí me gusta más. Vale, y la raza. Un poco lo mismo. Que brille. Y el pelo, que sea oscurito. Vale, tipo de montura. Para un desierto ninguna de estas encaja mucho. Me encantaría tener camellos. Pero mira, me voy a quedar con este. Vale, constitución. Es si son anchos o delgados, ¿no? Sí. Vale, pues como son muertos de hambre, los voy a dejar un poco más delgados. Largo de brazos, un poco más largos. Piernas normales. Y la piel me vale así. Vale. Your journey begins. Va a ser el emperador. Nombre Acreos. Ah, no puedo poner espacios. Oh, qué pena. Parece que el servidor está bastante petado. Espero que eso no influya después para desbloquear cosas. Haz clic en tal, bla bla bla. Take some time to look around and familiarize yourself with your new surroundings. Controles de cámara. Arrastrar. R para reiniciar rotación. Ok. You can take a closer look at the land. Voy a dejar para ver el mapa. Muy bien. You have reached the overview map. Ok. La enciclopedia no la abrí. La saqué. Muy bien. Y al abrir eso se me quitó lo otro. Ah, están aquí. Gestión de ciudades. You can open the encyclopedia. Vale. Selecciona tu ciudad. You have selected one of your cities. Ahí explica lo que es cada cosa. Locations and provinces located in the city's domain will provide you with income. Pues... structures can be built to improve your city. Vamos a empezar por esto, que es propio de los industriales y me da comida y producción a la vez. Vale. Cities also recruit una unidad de exploración. Units cost upkeep every vale. Turn, so keep an eye on your income to ensure you can pay for your units. Protección, exploración y distancia. Aquí me dice lo que hace cada cosa. Tienen visión lejana, vale. Estos tendrán, pues, ataque a distancia sin más. Ajá. Y estos tienen defensa de escudos y el modo defensivo este. Que da más defensa a los adyacentes, ok. Y la colonizadora se considera exploradora. Ah, esto está guay. Pues igual incluso
Me hago varias. You have selected an army. Armies of an army is made up of individual units. You have selected a hero. Vale. Ah, esto puede ser útil, sí señor. El martillo que proporciona. Nada, un golpe sin más. Vale, tenemos eso. Tenemos este que da defensas. And what the unit is capable of, as well as any weaknesses you could expect. Da resistencia. Tiene un ataque a distancia que es un golpe único. Una protección especial que funciona como la del defensor, pero en resistencias y estado, en vez de defensa. Cautela que es. Más un contraataque. Protección. Pasar por la arena. Movimiento terrestre. Esto da probabilidades de crítico y pifia, ok. Estas son las sociales. Vale. Y este. Vale, ballesta. Y arco tensado. Cancela el modo defensivo. Elimina el contraataque. Vale, eso está guapo. Ok. Esto ya lo estuve viendo. Esto ya lo estuve viendo. You have selected your throne city. Vale, lo típico. Selecciono ejército. Esto es un explorador, ¿no? Perfecto. Eso ya lo hice. A limited distance every turn. The distance they can move depends on the terrain they traverse. Vale. Parece que lo más sencillo es venir aquí. Está defendido. Vale. Y prospectar dónde está. Mejor es que hay que meterse en la propia montaña. Ah, lo pone aquí. Vale. Viva el coleccionismo. You are about to begin exploring your surroundings. While the wide world Vale. You have encountered a resource node. They provide additional nodes are often occupied by marauders. To claim the node, these guards will need to be removed first. Infestación. Okay. Investigación. Enables you to learn new spells and acquire new units. The culture and tome you have chosen for your faction determine the initial skills you can unlock through arcane research. Las dos son similares, así que. Your empire will research the skill over. Vale. Ahora podría atacar a eso. De hecho creo que sí, voy a atacar a eso. Así voy con más unidades. ¿Y esto qué me da? Vale, como en otros Ace of Wonders, puedo seleccionar y separar. Vamos a probar esto. ¿Estos qué hacen? Vale. Vale. Pues ya está. Welcome to the field of
battle. Here. You have selected a unit. It has 3 action points to spend on moving and using abilities. This is a ship. This is a support unit, which can use magical abilities to heal. You have selected your ruler. Your ruler is a powerful combatant. This is a ranged unit, which excels at dealing physical damage from a distance. Your spells are now ready to be cast. This unit has a ranged ability select. Your unit is within. This is a scout unit, which is weak and best kept out of battle. If forced to fight, its high sp- Your unit just-
A unit just got hit. This unit has suffered casualties. Thank you.
The unit has low morale because the tide of battle is turning against it. Vale, eso consume todo el movimiento.
Vale, aquí pone que gana con los niveles. Y en la regeneración por turno. Que debería volver a la base porque si no. Había escuchado a gente protestar de que se liaban mucho para seleccionar las unidades. Que simplemente, si quieres seleccionar varias cosas que están en la misma casilla, selecciona varias veces en la misma casilla, sin más. Y ya va ciclando por ahí. Vale, ¿y aquí cuánto me curo? Mucho mejor. You have gathered a large amount of Imperium. This represents the influence you have over the world. You can use it to acquire new cities. This is the Empire Development Tree. Here you will You will progress toward unlocking your next Empire skill every turn, depending on your affinity values. Once unlocked, you can spend Imperium to obtain the Empire skill. Unlike research, the Empire skills provide more passive bonuses and activate immediately upon selection. Choosing a tome will alter your affinity, which represents your attunement to An infestation is close by. Invading armies will be sent from its spawner location. Infestaciones. ¿Qué es eso? Now that you have gotten a second scout, you will need more. Stability measures how happy the people in. This city has grown and gained a new population. Each additional population enables you to expand the city's domain by placing a province improvement. Every province has different features, which determine what type of improvement can be built in it. Ah, ya, pero... Ah, vale, pero... Ah, son dos. Vale.
Sí, aparte les puedo sacar cosas. Ay, tiene una veta de oro. Y seguramente... Tiene un día más. Da igual. Ah, no, de oro sin más. Igual, igual lo puedes hacer en mí, eh. Ojo, oh, bueno, se lo da igual. Se le da automático. Pues no, hacemos manual. Manual. ¿Qué día es hoy? Día 2. Hasta el día 15 no tengo que mostrar un médico, solo me has pasado el 22. Ya, ¿sabes? Aquí tengo un casa, ¿sabes? This is a battle mage unit. Agarra una rama así, en plan, por favor. Mira, mira. ¿Ves? Para ese árbol, deja solo la rama y le pones ahí gritando. Yo tengo el poder. I have the power. Ajá. Uh-huh. Ahí ya dio vuelta. Están rastros luego. No, ya, hay muchos. ¿Y solo fuisteis vosotros? Suspicious. ¿Y quién lo dijo? ¿A mí? Sí. ¿No has visto como pues no me acuerdo. Me dice una cosa, o sea, hablamos los dos. Yo lo busco como loja, digo que es suspicio. Nada más. Invítala a comer. Ya comen suspicios. Todo lo que me estás diciendo ya va. Claro, pero digo donde yo pueda verlo. Desastre.
de vivir a través de ti. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Mira! ¡Es Don Poses! ¡Mírale! ¡Mira! Es Sarius Man. Ya hay tres, por lo menos. Bueno, esa es la que me, esa es la cosa que menos me gusta de todas. ¿Qué más te gusta? ¿Qué menos? La que me decía, porque manía. ¿Ves? ¿Ves? ¡Míralo! ¡Míralo! Si ya está en modo rojo. Pero está guapo. ¡Oh! Es pose, Jimmy. Guapo. Jimmy. Me ha matado un Jimmy. ¿Esta? Mira. Nos encontramos a una pareja que nos hizo. Mira. ¿A qué? Hace pareja. ¿Acaso es pelirroja? ¿Acaso no la traigas? Por ser, ¿no? ¿Qué me has perdido? Tú. ¡Ah! Tú, te has perdido tú. Estás muy perdido en la vida. Yo lo pillé la primera. Joder, ¿cómo estamos? Es guapa. Va. Y quedéis mi ojito. Yo solo te lo digo. Me va a pensar mal. Con el falo. Hazme la foto como que lo puso. No sé. Mira, esto es la playa de las. De los cristales. Okay. Hace honor a su nombre. Sí, claro. Hicimos muchas cosas. Había una zona con un. Sí, veo el columpio. A ver, la foto con el columpio. Veas el columpio. Muy bien. Muchas fotos. Ojo, yo quiero esa foto de las dos. Para ver los ojos. Ah, bueno. Es guapa, que sí. Mira. Este, se ve. Así me gusta. No tiras papel para mí. ¿Cuál? Se ve. Guapísimo, mira. Esto es lo que hicimos en el padre. Solo moviendo. Ahí está. Y estoy mirando. ¡Claro, la pelota! Está. Choose a new hero skill every time they reach a new level. You can choose how to specialize your hero. Ha ha ha!
Estoy en casa de Jens. Bueno, pues venga. Vale, Jensito del Mare. Perdona, no he puesto yo con eso. No, sí, sí, a ver, parece bien. ¿Qué? ¿Ya has muerto? David, ¿qué prefieres? ¿Adriano Peter? Me gusta Adriano, normal. Venga, Adriano. Adriano, tengo un padre que se llama Adriano. ¿Sí? Joder, me quieres con la foto de cuando me cortaste el pelo. Ahí ya, yo lo tengo. No. Vale, bueno, sí. Siempre con el corte de bola. No sé, te dejé ahí con el colorín y te dejé ahí. De hecho, tu casa sigue siendo Avenida Trasmeira. Sí, sí, sí. Ah, ya está. Sigue siendo, de momento lo es. No sabía que tenía tu dirección, sinceramente. Como tampoco creo que tenga la de papá. Padre. A ver. Pero cuando. Info. No. Pero esa había. Plaza, alcalde de Cruz Escorral. El número no me acuerdo. Pues fatal, porque tú viviste ahí, tío. Sí, es que el número no me acuerdo. 30 y. No, 30 y. No sé si había... Bueno, no recuerdo el número, pero me acuerdo del. Séptimo G. Golpe desgarrador. Fuerza. Invocador del relámpago. Me enchantments are spells which allow you to empower your armies. They apply to all units with a
This is your spell list. You can cast various spells from here to bolster. You have discovered an ancient wonder. It now needs to be explored before it can be claimed. Thank you.
When you are inside of the domain belonging to your enemy, you can pillage their province and... To defeat your first infestation. Infestations are often found in valuable settlement locations. The next step in the expansion of your empire could be to construct an outpost. Found a friendly free city. Now that you have established contact, you may provide them with a Whispering Stone. This artifact will sway their relation with you over time until they are ready to become your vassal.
You have established your first contact. There are many paths to victory in this realm, but they all need the right strategy. Selected a magic material. These have various unique effects if acquired.
new outpost is finished.
Without walls and garrisons, your you have acquired enough arcane skills to choose a new. Fire is sacred. It is the beginning and the end. Your throne city has we're about to build a special
Your alignment represents how others see you. This can be changed. This is the underground. It is rich in minerals and unexplored ruins. As long as you have access to a passage, you can freely move between the surface and the underground.
A defeated hero has been put in your prison or crypt. You can... Hey!